quiero ser trovador. Si no logro nada por su amor, doy al diablo sus demás amores. Esta es como Santa María libró a un juez de los días.
diablos que lo querían matar y lo volvió a su casa y le dijo que se confesase, porque al día siguiente había de morir. De esto diré un milagro, donde hallaréis una gran hazaña que en España hizo la Virgen, en favor de un hombre, que una gran hueste de demonios se lo llevaba para que penase con los descreídos. Este era sobre el juez de una buena villa, en la que tenía muy holgada a su persona, comiendo y cenando sin tasa, aceptando dones grandes, que no de los mejores. Él comía siempre buen pan, bebía buen vino, pero no usaba mucho el andar caminos para prender ladrones. En cambio, a los humildes los reprendía y muy difícilmente los liberaba. Estando para comer con otros convidados que tenía en aquel día, oyó grandes voces y gritos fuertes y agudos como de pelea o de gran porfía, diciendo: ¡Aprisa, aprisa! Aprended enseguida a aquel hombre y llevadlo fuera de la villa. Creyéndose que la pelea era de verdad, mandó a que sus hombres cogiesen lanzas y escudos, y él salió de los primeros para cortar la pelea, diciendo: ¡Por Dios, varones! ¡No sea, no sea! Pero de pronto la hueste insolente de los diablos, unos negros y otros gorrudos, lo cogió y se lo llevaron. De súbito, fuera de la villa, y lo pusieron sobre un pozo hondo más negro que una mora, y lo quisieron echar con él, con todos, porque allí habían sido arremetidos. Y aquel pozo hervía como una caldera, lo que él estaba muy espantado, de muy mala manera. En esto llegó la Virgen Santa, verdadera, diciendo: Dejad a este hombre, malos atrevidos. Thank you.
ante el obispo que la mandó a desnudar, y cuando le dio el sello, comenzó a alabar a Dios y a rezar a los reyes, que eran de la orden de Oro, diciendo: así Dios me ampara, por salva por la vida, que no sé de qué. De Santa María, número 77. No es maravilla que sane al judío aquella que Dios tomó la leche de su pecho. Esta es de cómo Santa María sanó en su iglesia en Lugo a una mujer que tenía encogidos los pies y las manos. Aquella desgraciada mujer tenía sus dos manos de tal manera que se le habían encogido, que se metieron hasta los hombros, y por la misma razón se metían en el maltrecho cuerpo. Después que vio que no la curaban una medicina, rogó a Santa María, pidiéndole que no tomase a mal de que ella hubiera podido hacer, sino que el provecho suyo parase frente de ella, de manera que sanase, y si no, que hiciera porque siguiese. Luego se hizo llevar en un lecho pequeño y estrecho ante de su iglesia. Ya estando allí, hizo vida virtuosa hasta que alcanzó la merced de la Señora llena de todo bien, en el mes de agosto, en el día escogido de su fiesta grande. Como referido, os será ahora por mí. Porque aquel día hizo que la entrase en la iglesia de Santa María, y la Virgen no dilató la resolución, sino que le volvió sano todo el cuerpo. Pero sucedía de tal manera que allí donde sanaba, cada miembro le estallaba como madera seca de un techo cuando se extendía el músculo encogido. El obispo y toda la gente que estaba delante, viendo esto y oyéndolo, y sobre todo llorando fuertemente, vieron que fue un milagro y no una trampa. De esta manera, alabaron a la Virgen muy bien. Thank you.
contaré el milagro referente a esta cántica de Nuestra Señora. Había un hombre rico en Venecia al que solamente le sobrevivió un hijo, al cual lo envió al monasterio para ser criado por el abad. El abad dejaba siempre jugar al niño en el claustro. Mientras el infante jugaba, el niño pasaba por el altar, en donde el pequeño quedaba admirando la imagen de la Virgen y el niño. El chaval quedó cautivado por la imagen del niño, por lo cual decidió ofrecer una porción de comida diaria como ofrenda. El chico hizo esto por 15 días. Luego, la estatua del niño le habló y le ordenó que comiera en la mesa de su padre al día siguiente. Al darse cuenta de que el chico estaba cada vez más flaco, lo interrogó. Y el pequeño dijo que estaba compartiendo el acto de ofrendas y comida al niño de la estatua del altar. Y le explicó al abad que el niño lo hizo comer con su padre Dios. El abad, después de preguntarle al niño del altar que si podía acompañarlo, reunió a sus monjes, les dijo que se iría y nombró un sucesor. Fueron llevados al cielo.
escucharon fue los relatos, las poesías que están sobre la música, que están atribuidas al rey Alfonso X, apodado el Sabio. Es una de las primeras manifestaciones de reyes que apoyaron a muchos de los trovadores, a muchos de los juglares y músicos. Estas eran obras con cierto sentido eclesiástico, pero con un poco de paganismo, dado a que no eran totalmente aceptadas por la Iglesia Católica allá en el siglo XII. Y bueno, vamos a tocar para despedir este concierto una pieza, un villancico catalán llamado La Marianeta, que quiere decir Marianita. Esta es de la colección del libro de villancicos milenarios de Cataluña. Es un villancico, bueno, no es lo que ahora conocemos como la música que se toca en Navidad, son las músicas y las canciones de las villas, de los pueblos de fines del medievo y del renacimiento. Y entonces, estas se fueron volviendo cada vez más tradicionales en el núcleo social de cada pueblo, y una de estas es la Marianeta. Es una pieza muy bonita que trata de una pareja en la cual el hombre tiene que dejar a la mujer porque se va a dedicar a los hábitos. Y creemos necesario que en este festival de arte y música sacro, pues, al tener ese contexto, le incluimos como despedida, agradeciendo a todos ustedes la asistencia a este concierto y el agradecimiento a la invitación que me hicieron al festival. Bueno, de ahí está el derecho de nombre que reclamamos.
directora, la maestra Carmelita Blanco, que para quien pide un aplauso está con nosotros. Es algo simbólico.